Gustaría ser futbolista. Maestra. Pues yo de hacer películas o de pintar. Yo bailarina. Arquitecto. Tenista. Artesana. Bombero. Desde que somos bebés, niños y niñas manifestamos gustos diferentes. Y también hay cosas que a unos y a otros se nos dan mejor. Como tendencia, los niños prefieren las matemáticas y tienen mayor capacidad para trabajar con formas geométricas. Son más competitivos y ambiciosos, toman más riesgos y se sienten más atraídos por los objetos. Las niñas, en cambio, tienen una mayor capacidad de comunicación verbal, se centran más en establecer relaciones personales. Son más empáticas y prefieren trabajos que tengan que ver con personas, que impliquen ayudar y enseñar. Chicas, las Barbies y las Polly Pockets. Yo muñecas. ¿O? Y los niños solo piensan en peleas, jugar a fútbol, a baloncesto. Todas estas maquinitas todo el día enchufadas. Hay además un cuarto factor que modela de forma decisiva a chicos y chicas. Un concepto que Elena Cronin denomina los polos o colas de distribución. Se refiere a la variación que existe dentro de un mismo sexo en cuanto a temperamento o aptitudes. En los chicos, la diferencia entre el mejor y el peor, el más tonto y el más listo, es muy grande. Las mujeres, en cambio, son más similares y esta amplia variación no se produce. Las diferencias de capacidades, gustos y aptitudes entre hombres y mujeres son innatas. Se manifiestan de forma sistemática, aunque después la cultura y la educación también determinan esas diferencias. Hay muchos experimentos hacia los 18 meses, se les ofrecen juguetes, juguetes digamos de niño, juguetes de niña, claramente tipificados en este sentido, y realmente las niñas pues se van a las muñequitas, a las cosas de cocinita, y los niños pues a los coches, a las cosas de acción, de exploración. Entonces, claro, esto no se entiende. Si fuera social exclusivamente, a esa edad, ¿hasta qué punto han integrado toda la información, los estereotipos? Es bastante difícil. Pueden captar imágenes, pero no lo integran. Las mamás cuidan a los niños y los papás trabajan. Siempre trabajan en las empresas y en los deportes y son presidentes, pero la limpieza, pues no les gusta limpiar las casas. Por ejemplo, las mujeres les gusta ir a la moda. Casi todas las chicas son maestras. Esas diferencias entre hombres y mujeres no son recientes ni arbitrarias. Tienen sus raíces en la evolución y explican en gran medida cómo está configurada nuestra sociedad. ¿Por qué hay más hombres que mujeres que llegan a ser científicos de renombre o empresarios exitosos? Estar determinado genéticamente es un concepto contra el que hay que luchar. Incluso cuando se habla de elementos, de caracteres socioeconómicos o caracteres culturales, el hecho de que, por ejemplo, el coeficiente intelectual tenga una heredabilidad muy alta, hasta de un 70% según qué estudios, no quiere decir que los genes de una persona determinen cuán inteligente va a ser. Hay aspectos de nuestro organismo que sí están determinados genéticamente, por ejemplo, el número de orejas que nosotros tenemos. Pero hay muchos otros aspectos de nuestro organismo o de nuestras capacidades cognitivas que, aunque tienen una clara contribución genética, se producen siempre en interacción con el ambiente. Los genes no determinan, no son un programa o una receta. Los genes son un conjunto de influencias que en su mayoría desconocemos y que interaccionan de manera complejísima con el ambiente. Que antes los chicos eran los más importantes y hacían todo ellos,
Y las mujeres habían de hacer más las faenas de casa y entonces ahora ha cambiado, pero todavía se hace un poco. Cuando las supuestas feministas se quejan de que los hombres están en los puestos más altos y dicen que si los hombres están ahí es porque hay machismo, nunca explican por qué también son los hombres los que están en la parte más baja del escalafón. Si lo entendemos como parte de la distribución de las colas, entonces entenderemos que no tiene nada que ver con el machismo, sino que tiene que ver con esta gran diferencia entre hombres y mujeres y cómo se distribuyen estadísticamente en todas esas áreas en las que hombres y mujeres son distintos. Es fácil de imaginar. Hace 800 millones de años, la evolución se dividió en dos caminos. Las células que llamamos reproductoras, lo que marca el sexo de hombres y mujeres, los óvulos y los espermatozoides, nacieron. Es la diferencia de sexos. Los unos fueron por aquí y los otros o las otras fueron por el otro camino. Este ha sido no un encuentro, un descubrimiento de Darwin, pero esto sí le dio lugar a Darwin a explicar como nadie y por primera vez lo que es la selección sexual, las diferencias que la evolución ha ido imponiendo en cada sexo. La otra gran contribución de Darwin, la mayor, yo creo que por eso no corremos casi ningún riesgo diciendo que ha sido el mayor científico en la historia de la ciencia, la corta historia de la ciencia. La gran contribución de Darwin fue la de decir, yes, sé, es un diseño inteligente, pero es un diseño inteligente natural. No hace falta ningún creador para que perviva, para que se prolongue este diseño inteligente de los organismos con los que nos encontramos a lo largo de la vida.